Voy a echar un vistazo. Tendré los ojos abiertos. Venga, vamos allá. Vale, vamos a ver lo que hace. ¡Vaya! ¡Unas fuentes! ¿Qué es ese ruido? Se cerró. Parece que hay un patrón. ¿Más? Para eso estoy aquí. No habré sido lo bastante rápida. Oyendo eso. ¿Habrá otra fuente? Ah, de vuelta al principio.
El último, ¿no? 11 reyes de Hoysalá, 11 souvenirs. ¿Vamos a visitar el sitio de los monos? Como quieras, conduces tú. Eso es verdad. Vamos. Detrás de ti. Le sacaré un buen dinero en casa. Si no, me lo quedo. ¿Y ahora? Vamos a ver. Puede que haya algo para ti. Mira a quienes tenemos aquí. ¿Langures? ¿Eh? Son langures. Pero es un encanto. No, ahí te pones colorada. Vale, vamos a ver qué pasa con esas cascadas. Vale, vámonos. Fraser, tengo que preguntarte algo. Es importante. Adelante. ¿Tu relación con Nathan Drake es puramente profesional? Casi. Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Tía, tú mejor no hables de decisiones cuestionables. ¿Y a Zack? ¿Y aquel otro, el pijo rico? No eran importantes, solo medios para alcanzar un fin. Pero Drake... no era tan malo. O sea... a ver, es que se cree tan listo. Ah, oh, es súper irritante, sí. Demasiado, pero también es encantador a su manera. Y aquello fue divertido mientras duró.
Tampoco se puede pedir más, supongo. Pero tengo que preguntar esto. ¿Os turnabais para hablar o lo hacíais los dos a la vez? Vamos ahí. ¿Vienes? Ya, voy. Majestuoso. ¿Cuánto crees que se tarda en tallar algo así? Años. Décadas incluso. La gente de Hoysala tenía maña para la piedra. Y para la guerra, parece. También. Harían esto para conmemorar sus victorias contra los persas. Diría que presentaron batalla. Así es. Pero no duró. Aunque a nosotras nos beneficia, ¿eh? Esa talla me suena. Esa talla es idéntica a la del disco. ¿Y qué significa? Aún no lo sé. Pero supongo que deberíamos intentarlo. ¿Bailamos? Intenta no romperlo esta vez. Corre. Esto ya es otra cosa. No voy a decir que me lo esperara. ¿Lista? Sí, estaba haciéndome una idea. Bienvenida al centro de Halebidú, el último paradero conocido del colmillo de Ganesh. Espectacular. ¿Qué? ¿No parece que hay una presa o algo así entre las dos estatuas de Ganesh? Será por la erosión de la cascada. ¿Y cómo entramos? Un momento. Ajá, en la corona. No es desgaste. Tienes razón. ¿Una torre de vigilancia? Así entrarían los persas. He oído hablar tantas veces de este sitio. No puedo creer que lo esté contemplando. Hazle una foto. Se la envías a tu padre. Gran idea. ¿Qué? ¿Es de esos yayos que no saben ni usar un ratón? Saca la foto y se la enseñas en persona.
No, es que ya es tarde para eso, como varias décadas. Estoy yo... Ah, oh, Dios, por favor, no, está bien. ¿Y si... volvemos a Halebidu? Sí, vamos. ¿Cuesta creer que sea real? Imagina cuánto les costaría hacer esto. Los artesanos, los ingenieros... Sí, y su trabajo prevalece. Ellos están muertos. Quizás su rey debería haber protegido a su gente en vez de crear un objetivo tan apetecible. He encontrado las escaleras, o lo que queda de ellas. ¿Se te ocurre cómo llegar hasta la corona? ¿Te has traído el helicóptero? Están en casa. Caray, pues tocará trepar. Por aquí, podemos... Vale, ¿lista? Busca una forma de subir. Ahí, mira. Hay una especie de estructuras tras las cascadas. Ah, es verdad. Busca una forma de subir. Pues vamos allá. Vale. Aquí arriba. Voy. Vamos por aquí. ¿A ti te parece seguro? No dejas de preguntarme eso y creo que ahorraríamos tiempo si... ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Oh, tío! No es para nada seguro, por cierto. Ya. ¿Crees que podrás llegar hasta aquí? Sí. Tú sigue. Ya te alcanzo. Ven, te tengo. Está bien, yo me apaño. Acepta mi ayuda ya. ¡Arriba! Solo porque lo has pedido, por favor. No lo he hecho. No era que la res eliminaba obstáculos. Te pondrá todos los que haga falta si cree que te puede beneficiar. ¿Por qué lo elegirían los Hoysala para Halebidu? También es el señor de la buena suerte, a quien rezas pidiendo éxito y prosperidad. Entiendo. Genial. Es la única forma de... ¿Sí? ¿Te lo pasas bien? ¿Sabes que sí? ¿Eh?
genial. Ostras. Divertido, ¿eh? Ha sido lo más loco que he hecho nunca. ¡Ya está! Vas muy bien, China. Gracias. Estaré mejor cuando lleguemos a la corona. Me extraña que no hayamos visto aún a Sa. Toca madera. Ah, andará cerca. Pero dudo que esté tan arriba. ¿Por qué? No tiene huevos para preparar esto tan alto. Ve un sitio desde el que podemos balancearnos hasta la corona. Está un poco más adelante. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Date prisa y trepa! ¡Me resbalo! Vaya. Increíble. Sí. ¿Y cómo salimos de aquí? Vale. Vamos con calma. Vale, esto parece más robusto. No nos gafes. Aquí está la entrada, cortesía del ejército persa. Mola, buen disparo. Los persas tendrían un fundíbulo. ¿Fundíbulo? ¿No puedes decir catapulta como las personas normales? Un fundíbulo es un tipo de catapulta que dispara proyectiles más pesados como este a distancias más grandes. Ya, ¿te enseñaron eso en el campo de entrenamiento? Lo miré en la Wikipedia, como las personas normales. ¿Lista? Tú primero. Increíble. Nuestros viejos amigos, Parashurama y Ganesh. ¿Amigos? Cuando los dioses hindúes no están luchando contra demonios, a veces pelean entre ellos. Pues no es una pelea justa. Ganesh ni siquiera va armado. Supongo que las armas no le van demasiado. Atrancaron la puerta. No les sirvió de mucho. Supongo que no esperaban que los persas cayesen desde arriba. Después de dos invasiones, deberían haber estado preparados para todo. A lo mejor pensaban que nunca les derrotaría.
Por aquí. Detrás de ti. Mira. Armas. Tenías razón, Nadine. Tengo mis momentos. ¿Todo esto es persa? Parece una mezcla entre persa y hoysala. Primera línea de defensa. Esto ya es otra cosa. ¡Ey! Otra puerta de esas. Vamos a ver. ¡Ah, bien! Esta sí funciona. ¿Vamos allá? ¡Qué bien tener algo de luz! Pinta de cripta tiene. ¿Qué demonios? Dios. Fue aquí su última batalla. Bueno. No bastó para salvar su imperio. Pero a nosotras nos beneficia. Aquí está la entrada. Nadine, ¿me ayudas con el colega? Claro. Vamos, viejo amigo. Eso es. Permiso. Lo siento. Nos estaremos acercando. Esperemos que más que estos tipos. Este dispositivo me suena. Eso ya es otra cosa. ¿Qué es esto? Pues yo diría que alguna clase de cerradura para abrir esa puerta. Vale, a la izquierda tenemos a Shiva regalando a Parashurama el hacha. Y a la derecha tenemos a Parashurama cortando el colmillo de Ganesh. Espera, ¿con el hacha? Sí. ¿La que Shiva, el padre de Ganesh, le dio a Parashurama? Sí. Qué turbio. Las familias. Vamos, a ver cómo abrimos esa puerta. ¿Y cómo funciona? Tendremos que averiguarlo sobre la marcha. A ver para qué sirve eso. Vale, eso ha alejado la pieza de mí. Y su sombra se movió. Probemos. Allá vas. No encajan en ningún sitio. Ya veo lo que ocurre. Las sombras concuerdan con los murales. Vale. A ver si podemos alinearlas todas. Esto parece divertido.
Salah y el tigre. Allá vamos. Crucemos los dedos. ¿Y eso es todo? No sé. No hagas que nos maten. Eres un mormo. ¿Lista? Cuidado. Increíble. ¿Pero qué es IVA? Justo lo que pensaba yo. ¿Fraser? ¿Ross? Oh, no, no, está bien. Creo que estaremos bien. ¿Cómo bien? ¿Dónde está el colmillo? No lo sé, nada de esto tiene sentido. Sí que lo tiene. Los hoysalanos tienen dando vueltas. Creo que tienes razón. Fantástico. No, escúchame. Ganesh es el símbolo de... Halevidú. Y Shiva era el símbolo de... Belur. Que era la antigua. La antigua capital. Exacto. ¿Y si el rey construyó esta ciudad espectacular como objetivo maravilloso para los persas? Para que olvidaran la antigua capital. Toda la ciudad era un señuelo. ¿Y si dejaron que la saquearan para proteger a Belur y su tesoro? Me atrevería a decir que el colmillo nunca estuvo aquí. ¿Dónde está Belur? ¡Oh, mierda! Está claro que esto no tenía que pasar. ¡Se suelta! ¡Agárrate! ¡Rápido! Seguimos vivas. Por talento y algo de suerte. Oye, bien hecho, Sofía. Bien hecho. Chócala. ¡Por Dios! ¡Qué coño! Qué horror. Siento vergüenza ajena ahora mismo. Corrígeme si me equivoco, pero... ¿aquí no había una catarata enorme? La había. ¿Qué demonios es eso? Acueductos. El agua se canaliza desde la cascada. Increíble. ¿Lo hemos hecho nosotras? Bueno, técnicamente he sido yo. Creída. Mira, lo siento si antes metí el dedo en la llaga. Tranquila. Los dos os habríais llevado de maravilla. Él también era un cabrón testarudo. Nada de todo esto habrá pasado desapercibido, claro. Deberíamos largarnos. Bien visto.
Sígueme. Muy bien. El agua está canalizada hacia la puerta, así que sigamos el acueducto. Entendido. Voy delante. Que anegaron la ciudad para proteger sus secretos. ¿Los soldados sabían que eran señuelos? La sinceridad no es siempre lo más práctico. Eso es verdad. Necesitas que tu gente te respalde al 100%. ¿Crees que Asaf tiene sus hombres engañados? Ah, sin duda. Mira, estamos haciendo progresos, ¿no? Puede. Pero mira este reloj. Se lo cogía ese viejo en la ciudad. El muy gilipollas se resistió. Vale, ya, tú por la izquierda y yo por la derecha. ¿Pero qué? También vale. Buen trabajo. Imagino que habrá más. Cierra. Mati. Vale. Resuelto. Pero al menos no es una línea de fuego. ¿Esa cosa grabada en el suelo?
¿Qué crees que es? Aquí arriba, creo que hay un camino. Bien. ¿Se ve luz delante? No sé. Yo antes de que me torturen, preferiría pudrirme en una celda. Mira arriba. Tienes razón. ¿Oyes eso? Sí. Sí, ahí está el acueducto. Aquí arriba, hay un hueco. Shiva. Impresionante. Mi experto lo buscó durante una semana. ¿Contrataste al experto equivocado? Quizá. ¿Sabes? Un poeta de Hoysala escribió sobre un joven rey que fue compasivo y así acabó con los rituales. Pero los antiguos reyes comprendieron que el progreso exige sacrificios. ¿Eso les dices a tus hombres? Está bien. Bien, en tiempos de guerra, esos acueductos se teñían de rojo hasta la capital. Quien no quisiera luchar, servía como inspiración para los que sí. Acabemos esto rápido. Me lo estás poniendo fácil. Devuélveme el disco. Venga, vamos. ¡Qué lenta! ¡Bien! ¡Toma! ¿Estás orgullosa? Sí, un poco. Vamos. Esto acabará pronto. Verás, para gobernar hay que sembrar el caos. Espera. Provocaré una guerra civil. Pondré fin al débil linaje del joven rey. Empezando. ¡Brace! ¡Dale! ¡Hijo de... ¡Levántate! ¡Agárrate algo! ¡Así! ¡A lo que sea! Fraser. ¿Estás bien?
Sí. Eso creo. Con calma. Llevas inconsciente media hora. ¿Media hora? Sí. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Asap tiene el disco! Espera. ¡Tenemos que ponernos en marcha! Tranquila, ¿vale? ¿Te ves con fuerzas? Sí, he tenido noches peores. No preguntaré. Qué bien que hayas vuelto. Ahora hay dos Nadine, ¿no? Sí. Vale. Vamos a por nuestro disco. Y a por armas. Y a por armas. Tengo que decir que no mentía sobre Asap. O sea, caray, qué aspecto más normal. ¿Verdad? Es exactamente lo que busca. Estoy segura de que las gafas son de pega. ¿Para parecer inofensivo o inteligente? Ambas. Pero listo sí que es. Era médico antes de unirse a la causa. O sea, que abandonó una carrera lucrativa. En algún momento pensaría que era lo correcto. ¿Seguro que estás en condiciones? Totalmente. Solo necesito tomármelo con calma un rato. Vamos a abrir eso. Es muy impresionante. Es Nandi. Guardián de la puerta de Shiva. Esa tiene que ser la entrada a la antigua capital. La activaban los acueductos. Ajá. Mierda. Asap se dirige al interior. Vale, pues bajemos ahí, vamos. No. ¿Cómo que no? ¿Sam Drake? ¿Su maldito experto es Sam Drake? Sí. Mierda. ¿Sabes qué? Eso es bueno. Puedo matar dos pájaros de un tiro. Nadine. ¿Qué? ¿Qué? Sam, en realidad, es la razón por la que estamos tiene aquí. Que ser una El trato mama. Es mío. Sam se adelantó para hacer reconocimiento del disco, pero desapareció y no podía dejarlo por muerto. Conocías mi historia con Sam y aún así me arrastraste hasta aquí. Tu historia con Asap te convertía en la opción y... Bien, no te reprimas. Lo he hecho. ¿Sabes, Nadine? Esto no cambia nada. Obtendrás tu parte. ¿Sí? ¿O me dejaréis fuera en cuanto os hagáis con el colmillo? Venga, yo no hago las cosas así. ¡Es así como hacéis las cosas! Y pensar que confié en ti. Escucha. Pensaba decirte lo de Sam, te lo juro. Esperaba el momento apropiado. Pues muy bien, me vendrá bien el ejercicio. Mierda. Y esto es lo que consigo por ser honrada. En todos los morros. Vale. Nandi no está lejos. ¡Oh!
es aquí. ¡Frena! ¡Frena! Bueno, al menos aún conservo la dignidad. Menos mal que me traje analgésicos. Claro está. Están en el 4x4. Prueba por aquí. Ah, bien. Muy bien. Sí que está cubierta de mierda. Tengo que llegar a ella. No voy a recuperar la fiabra. ¿Algún rastro de ellas? Todavía nada. Pues tened los ojos bien abiertos. Estarán escondidos en alguna parte. A pie no pueden... Ya, hasta mismo, por favor. Todavía nada. Pues tened los ojos bien abiertos. Estarán escondidos en alguna parte. A pie no pueden haber ido muy lejos. Esto me llevará a ese transporte. ¡Leo! ¡Ahí! Ah, hay que librarse del transporte. ¡No escaparás! Ya están las últimas. Yeah.
¡Intentaré rodearlas! ¡Detén! ¡Nadine! ¿Estás bien? No puedes evitar darle una patada al avispero, Fraser. Sí, sí, mira, no llegaremos a ningún sitio con esos tíos ahí. ¡Vamos! Tú te lo has buscado. Eso es. Está despejado. Allá vamos. De nada. Me mentiste a la cara. No te mentí. Solo obvié la parte sobre Sam. Increíble. Mira, Sam nos lleva ventaja. Debemos darnos prisa. ¿Nos? Mira, yo... ¡Suéltalo! Vale, te seré franca. Te necesito. Haberlo pensado antes. Y tú a mí, si quieres el colmillo. Oye, la he cagado, ¿vale? ¿Esa es tu idea de una disculpa? Bueno, si ayuda a mantenerte a bordo, sí, claro. Mira, las dos tenemos algo que perder aquí. ¿No es así? Para que quede claro... Mi prioridad es el colmillo. Ni Sam Drake. Ni tú tampoco. De acuerdo. ¿Qué estás haciendo? Asegurándome de que no nos sigan. ¿Qué es eso? Exactamente lo que parecía. ¿Qué demonios están haciendo? Tomar atajos. ¿Qué me has pedido? ¡Ah, wow! Los reyes traían a su gente a estos túneles. ¿Qué? No encontramos la entrada. Dimos con la puerta trasera. Vale. Parece un Baori. Te da igual. ¿Has oído? Ahora sí. ¡Escapad de nosotros! ¿Qué es eso? Sea lo que sea, está cerca. Esas explosiones habrán provocado el derrumbe. Tranquila. Tranquila. Lo siento, chica. Vamos a sacarle. Solo un poquito más. Oh. ¡Ay, espera, espera un momento! Tenemos que bajar. Ten la calma. ¿Me hablas a mí o a la elefanta? A las dos. Vale, bien. ¿Dónde nos lleva? A donde quiera. Toma. ¿Quieres algo de esto?
Mira, yo... Todo eso de la gente no se me da muy bien. Eres una idiota egoísta. Ya. Es verdad. Soy una idiota egoísta. Sí. Me gusta oírtelo decir. ¿Qué? ¿Has oído, papá? Al final sí que saqué algo tuyo. ¿Qué pasó con tu padre? Era un tipo incapaz de abandonar. El Ministerio de Cultura le ofreció financiar una más de sus expediciones. Porque decía que esta vez andaba tras algo gordo. Siempre andaba tras algo gordo. Pero unos bandidos lo asaltaron y las autoridades... Lo hallaron semanas después. Y esta estupidez es cuanto me queda de él. Lo siento. ¡Onda! Oye. Él tomó su decisión. Bueno. Oye, Fraser. No tienes... ¿Qué hace? ¿Salir de esta vida? Dile que pare. ¿Acaso hablo elefantés? ¡No! Mira eso. No me extraña que estuviera tan inquieta. Oye, en cuanto a Sam... Oh, mira, lo entiendo, ¿vale? Yo también tengo cosas que arreglar. No dejemos que eso se interponga más, ¿eh? Bien. Vale. Vamos. Bueno, si al final no conseguimos nada, al menos habremos reunido una familia. Ya, pero no te acerques. Tienen una cría. Vale. Ese toro te va a matar. Sería una lástima hacer todo este camino para morir a tu lado. Deja, yo saco esta. Vale, gracias. Muévete un poco. Muy bien. Ahora ponte ahí y extiende la mano. ¿Qué? Un modo más seguro de acceder. Muchas gracias. Salah luchando con el tigre. Creo que vamos por buen camino. Ha pasado mucho tiempo, pero los elefantes son más pequeños de lo que recordaba. Estarás acostumbrada a los africanos. Esos son elefantes indios. Qué majo Asaf, nos ha dejado unas cosas. Coge todo lo que necesites. Bien visto. Aquí arriba.